Hola amigos de YouTube, hola amigos de Aramburu, bienvenidos a un nuevo video. Espero que sea de su agrado y bueno, comencemos. En esta ocasión les voy a traer una pequeña revisión de lo que es Windows 8. Si se habrán dado cuenta, en videos anteriores grabé con Windows 8. Bueno, en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que es Windows 8. Perfecto. Bueno, yo ya tengo todo estrenado, digamos. Como ven los iconos que están ahí en el escritorio. Está todo estrenado Windows 8. No, no está ya nuevo, digamos. Bueno, comencemos a ver por dónde empiezo. Bueno, vamos a empezar por acá. Windows 8 salió el año pasado al mercado, a la venta. Microsoft, como todos conocen, una gran empresa. Salió en octubre del año pasado, no hace muy poco. La verdad que muy reciente todo esto. Y es un sistema operativo bastante cómodo, pero que por ahí para algunos no sea tan intuitivo, ya que hay usuarios que por ahí les parezca que está Windows 8 está más diseñado para lo que es tablets y no para lo que es una computadora de escritorio, digamos. Y bueno, yo en esta ocasión tengo una notebook. Bueno, en esta ocasión no, siempre tuve esta notebook. En el video anterior también, como le expliqué, si se acuerdan, hacer Aspiro V5. Bueno, que te decía que Windows 8 está como para algunos usuarios está diseñado para lo que es tablet, sino para computadora de escritorio. Y por ahí eso es lo que no a algunos le molesta. Ya que yo aprieto el botón de inicio, me aparece esto, este menú. El menú de inicio sería. Y creo que yo en Windows anteriores, nosotros teníamos el inicio, el botón de inicio acá. Bueno, ya ese botón de inicio ya no existe en Windows 8. Simplemente si nosotros apretamos la tecla que tiene el logo de Windows, o sea que son las cuatro ventanas esas que están ahí. Si nosotros apretamos ese botón, nos aparece esto. Bueno, de hecho Windows traducido a español significa ventana. Bueno, a esto lo llaman metro. No sé por qué lo llaman metro, pero le pusieron así metro. A este nuevo estilo de Windows 8, como ven acá, al inicio. Tenemos muchas opciones como correo electrónico, calendario, tienda, mapas, SkyDrive, almacenamiento en la nube, imágenes. Bueno, contactos, mensajes, finanzas, deportes, noticias del tiempo y escritorio. Bueno, acá tenemos muchas cosas más también: video, música, juegos, cámara, viajes, Bing, hacer Explorer, redes sociales también, Netflix, antivirus, Bueno, entonces estas aplicaciones que ven acá, a partir de Gold en adelante, o sea, para acá, son aplicaciones que yo instalé, programas que yo instalé. ¿Vieron cuando ustedes descargan un programa y se descarga setup.exe? Que ustedes dan siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, en una de las opciones para tildar o destildar, les aparece una opción que dice añadir al menú de inicio. Bueno, yo dejé marcada esa opción, por eso que me aparecen estos programas acá. En el menú inicio sería. Pero ustedes cuando tienen la computadora nueva no les va a aparecer todo esto, obviamente. Solamente esto. Ok. Si nosotros vamos a tienda, por ejemplo, presionamos Enter, nos aparece esta interfaz gráfica bastante copada. Bueno, aquí tenemos lo que es la tienda de Microsoft Windows 8. Tenemos destacados, está ordenado todo por categorías: juegos, social, entretenimiento, fotografía, música y video, deportes, libros y pertenencias, noticias y tiempo, salud, bebida y comida, estilo de vida,
compras, viajes, finanzas, productividad, herramientas, seguridad, empresa, educación, gobierno, bueno, y gobierno, ya muy popular. Bueno, bueno, como ven acá tengo actualizaciones disponibles, yo abrí ahí. Acá están todas las actualizaciones que tengo para las aplicaciones que están dentro de esa categoría. Por ejemplo, si yo voy a la categoría de videos, acá videos, o sea, música y video, veo cuando yo fui acá a actualizaciones, yo actualizo esto, me va a actualizar lo que sería DLC, CorelDRAW, Bandicam, Cyberlink y todas las aplicaciones que están dentro de esta categoría. Bueno, y así para cada categoría. Para, por ejemplo, si ustedes están acá, para volver al escritorio, simplemente te quedan en la tecla inicio, apretan inicio y ya le aparece esto. Pueden apretar inicio, no, me confundí. Ahí está, escritorio, inicio, ahí está. Entonces, primero tienen que ir al escritorio y ahora sí pueden intercambiar del metro y el escritorio. Ahora, por ejemplo, yo voy a la juego, por ejemplo. Esperamos que cargue. Recuerden que Xbox también está, fue creado por Microsoft. Si yo quiero cerrar esta interfaz, simplemente me voy hasta acá arriba, me parece una mano, quiero que se dibuja una mano en el cursor. El cursor se transforma en una mano, me mantengo apretado clic y arrastro hacia abajo. Suelto ahí y se me cierra la aplicación. O simplemente pueden apretar Alt y F4 y ya está. Se va a cerrar la aplicación. Ahí tenemos almacenamiento en la nube, SkyDrive. Bueno, aparte hay un montón de almacenamiento en la nube, un montón de aplicaciones que permiten eso. Por ejemplo, RapidShare, Dropbox, Google Drive, un montón más, Mediafire, Mega, 3 millones. Pero esta SkyDrive es oficialmente de Microsoft. No, acá está mi SkyDrive. Yo cierro esto con la Alt F4. Encerró. Bueno, otra cosa que para que tengan en cuenta. A ver. Si yo cierro sesión, me parece que voy a dejar de grabar. Se va a cancelar el programa. Pues así que por la duda, acá no hago clic. Pero cuando ustedes compran una computadora nueva, ¿no? Que viene con sistema operativo Windows 8 predeterminado. El programa de instalación de bienvenida a la hora de configurar Windows le va a pedir que, para poder ingresar al escritorio de Windows o a lo que es el Windows 8, se van a tener que registrar con la cuenta de su correo electrónico de Hotmail. Sí, de Hotmail, porque si no, no podrán tener acceso. Okay. Vamos a hablar del escritorio. Otra cosa nueva que tiene esto en los 8. A ver, si yo quiero abrir un documento en PDF.
Espero que estén viendo esto, porque no sé si lo graba o no, pero espero que lo estén viendo. Por si ahora no lo están viendo, estoy abriendo un archivo en PDF. Hay una aplicación que viene predeterminada con Windows 8, que es el Adobe PDF, si no me equivoco. O creo que es Adobe PDF, pero de Windows 8. Alguna cosa parecida. Es un trabajo práctico, la carpeta. Me costó meses terminarlos con compañeros, amigos de la facultad. Pero al fin y al cabo terminamos. Bueno, pero esto es otro tema. Esto lo veremos más adelante en lo que es el curso de programación en Python, que creo que me quedé en el curso número 4. Prometo todavía que voy a seguir haciendo. Bueno. Ahora si quiero abrir una imagen, tenemos este, por ejemplo. Creo que lo están viendo. Visor de imagen en el Windows 8. Como ven, yo agarro, arrastro, ya, cierro. Otra cosa, vamos a abrir muchas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a abrir. Esperen. Vamos a abrir esta carpeta, por ejemplo. Vamos a ver el Google. Que más a ver, y ahora bueno, vamos a ir war check the log. Ahora vamos a abrir una aplicación de lo que es el metro de inicio de Windows. Vamos al metro con el botón de inicio, simplemente vamos a ir a Drive. Ahora bien, con Alt, esto seguramente muchos lo saben, Alt y Tab, la tecla Tab, va a aparecer esta pequeña ventana de todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Acá tengo Camtasia, SkyDrive, VirtualBox, el Google, el Fuse, la carpeta, la biblioteca del explorador de Windows también. Netflix y Excel. Okay. Esto para ver todas las aplicaciones que yo tengo abiertas, ¿no? Bueno. Ahora si yo hago lo mismo pero con la tecla de inicio, mantengo apretado la tecla de inicio, ¿no? Le hago Tab, aprieto Tab, solamente le voy a mostrar las aplicaciones que tengo abiertas, pero del metro. Espero que se haya entendido eso. Y yo hago Alt Tab, vuelvo a todas las aplicaciones que tengo disponibles, abiertas. Google. Fantasia. 13 minutos, vamos. Perfecto. Bueno. Acá tengo las aplicaciones de Meta. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar Netflix. Ya no tengo más nada. Ok. Como ven, ya se cerró todo lo anterior que tenía. Hay otra cosa más para esta revisión de Windows 8. Bueno, voy a cerrar estos programas que están ocupando recursos. Recursos también. Bueno, algo que me olvidé. Si ustedes van hacia la esquina inferior, sí, esquina inferior o superior también, aparece este menú. Este menú acá. Pero algo para no estar haciendo así a cada rato,
hasta acá, moverse hasta acá. Simplemente mantiene apretada la tecla de inicio y presiona la tecla C y aparece esto. Acá se puede mover. Como tiene buscar, acción buscar, compartir, inicio lo que sería el metro, dispositivos, configuración. Vamos a buscar algo, a ver, por ejemplo, Paint. Acá tenemos las categorías. Acá tenemos las aplicaciones también. Personalmente, adicionar el Paint. Ahora vamos a buscar otra cosa, a ver, por ejemplo. Sublime Text. Sublime Text. Vamos a buscar panel de control. Esto para buscar el panel de control. Por ahí ustedes se pierden ahí navegando por Windows 8, como esto de nuevo. Hagan esto, hagan. Si quieren hacer algún cambio en el sistema, desinstalar un programa, por ejemplo. Hagan, mantengan botón de inicio o IC y ya está. Me parece que está este entorno, esta interfase. Y acá pueden buscar todo lo que ustedes quieran. Recuerden que para salir de cualquier lado simplemente tocan al F4 y ya se sale. Otra cosa, bueno, si van para acá abajo tienen el botón de inicio. Esto. Si van para acá arriba, entonces no hay nada. Ok, a ver. Contenido. A ver. ¿Qué más hay para decir? Bueno, Windows 8 viene con antivirus McAfee. Este famoso antivirus que creo que es oficial de Windows. Aunque también creo que viene con Norton en algunos Windows. El Windows 7 me vino con Norton a mí. Ahora, bueno, acá, en esta ocasión, Windows 8 me vino con McAfee. A ver qué más tengo para decir sobre Windows 8. Bueno, acá tenemos también aplicaciones también. Ven acá abajo. Una barra de tareas. Obviamente esta barra, estas cosas las haré yo. Este programa que me da. Después hay otras cosas que son también parecidas, no hay mucho. Solamente creo que cambia lo que es esto, el metro y lo que es este menú de apartado. Si voy para acá, me aparece esto, configuración, tengo acá, el panel de control, personalización, información de PC, ayuda, acá tengo notificaciones, apagar, teclado, brillo. Yo voy a cambiar configuración de PC, ya que está. Esto fue lo que expliqué en el video anterior, de cómo desinstalar, desactivar Wi-Fi. Acá también puedo configurar todo lo que yo quiero. Bueno, acá tenemos Windows Update para buscar las actualizaciones del sistema. En las redes inalámbricas. Dispositivos. Si vamos a personalizar, nos va a aparecer esto. Esta es la imagen que tengo yo de fondo del metro. Cuando se me bloquea la pantalla. Pantalla de inicio. Esto, imagen de cuenta. Estadita. Perfecto. Bueno, creo que no tengo más nada para decir, chicos. Después que atento esto tipo mucho hubo cambios pero no tanto. Acá tengo, voy a reproducir este video.
Espero que lo estén viendo. Hola a todos, amigos de YouTube, amigos de informático de Rambur, de IGB. Ok. Este es otro reproductor de Windows 8 que trae incluido. Perfecto. No, chicos, no tengo más nada para decirles. Si te gustó este video, te invito a que denle me gusta, compartas este video, si es posible a los favoritos. Bueno, bien, ahora sí. Me despido, chicos, y bueno, ahora voy a poner a subir este video. Los espero con mucho más Windows 8, con mucho más video. Cualquier cosa pregúntenme, voy a tratar de ayudarlos con lo que pueda. Ah, bueno, como les decía, cuestión de cada uno, Windows 8 la verdad que es bastante copado. Te lo recomiendo. Otra cosa, Windows 8 está diseñado para computadoras de alto rendimiento. Alto rendimiento no. De alta, ¿cómo te puedo explicar? A ver, como de alta gama, entre comillas, por así decirlo. No está diseñado, obviamente, para una computadora que tiene 2 GB de RAM, por ejemplo, o poca tarjeta gráfica, por ejemplo. El Windows 8 está más diseñado para lo que es tablets y, bueno, computadoras all in one, o en este caso, notebooks. Y a ver qué más. Creo que nada más esto, bueno, es... depende también el recurso de cada uno, de lo que tenga en su computadora. Para si quieres poner Windows 8 en tu computadora, tienes que tener una buena máquina. Bueno, ahora sí, me despido, chicos. Bien, me gusta y comparto. Los espero en el próximo video, que voy a tratar de... también... a tratar no, voy también a hablar de Windows 8. Ahora sí, chao.